El pasado 18 de junio, un espectáculo teatral acercó la cultura armenia a los vecinos de Ontinyent a través de un espectáculo que repasaba la historia y la literatura de este antiguo país. Un espectáculo organizado por la comunidad armenia de Ontinyent repasaba la historia del país. Armenia es uno de los países más antiguos del mundo. Se trata del único que se sitúa en la antigua Mesopotamia. Cuenta con 2.500 años de antigüedad. La capital del país, Ereván, se fundó hace 2.798 años, 24 años antes que la antigua Roma. Es un territorio que se nombra en los libros antiguos como la Ilíada o la Odisea de Homero. Cuenta la Biblia que el Arca de Noé se encontraba en el monte Ararat, que se sitúa en la actualidad en territorio armenio. En este país hace años se encontró el zapato más antiguo del mundo y se considera cuna de la civilización. Y es además el primer país que adoptó el cristianismo como religión oficial. La comunidad armenia en España hace aproximadamente 20 años que se empezó a instalar en nuestro país. Al acto celebrado en Ontinyent acudió una representación oficial armenia. Durante el espectáculo se realizó un repaso a la abundante historia de Armenia para dar a conocer una representación de la cultura típica y la literatura con la ayuda de material audiovisual. Me pareció muy bien. Quiero agradecer a Lilia, a todos los organizadores, al ayuntamiento de esta maravillosa ciudad, que estamos muy agradecidos, lo que están abiertos para recibir y conocer nuestro país, nuestra cultura, y es muy importante para nosotros. Y además somos muchos armenios aquí en la comunidad valenciana, casi 14.000, y muy importante estos actos para nosotros.